Señor, abre mis labios. Saldrá el Señor de su santuario y vendrá a salvar a su pueblo. Señor, has terminado con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado para que tu pueblo se alegre contigo.
Una ciudad fuerte, el Salvador ha puesto en ella murallas y baluartes. Abre las puertas, que con nosotros está Dios. Aleluya. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvar las murallas y baluartes. Abre las puertas para tierra, Señor, tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Porque vives el mundo con justicia.
Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por vos a la tierra, Señor, tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid. Subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Salvador del mundo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Gloria al Padre y al Hijo,
Hermanos, oremos a Cristo el Redentor, que viene a librar del poder de la muerte a los que se convierten a Él, y digámosle: Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Que al anunciar tu venida, Señor, nuestro corazón se sienta libre de toda vanidad. Ven, Señor Jesús. Que la iglesia que tú fundaste, Señor, glorifique tu nombre por todo el mundo. Ven, Señor Jesús. Que tu ley, Señor, sea luz para nuestros ojos y sirva de protección a los pueblos que confiesan tu nombre. Ven, Señor Jesús. Tú que por la iglesia nos aumentas el gozo de tu venida, concédenos también el deseo de servirte. Ven, Señor Jesús. Con el gozo que nos da el saber que Cristo viene para hacernos hijos de Dios, digamos al Padre: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que te has dignado revelar al mundo el esplendor de tu gloria por medio del parto de la Santísima Virgen María, concédenos venerar con fe íntegra y celebrar con sincero rendimiento el gran misterio de la encarnación de tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Madre del Redentor, Virgen regular, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, de la libertad, al pueblo que comienza y se quiere levantar ante la creación. Gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, bienvenidos a este encuentro con Dios, dejando todo interés o filtro, prejuicio, cualquier cosa, para que haya de veras encuentro rostro a rostro con Dios y entonces podemos experimentar sus maravillas, su sorprendente don de la vida. Cuando hay cortapisas, demasiados filtros de ideas, costumbres, no hay encuentro. Vemos figuras nada más. Vamos más a fondo. Hoy ya estamos a pocos días de encontrarnos con este acontecimiento de nuestra salvación. Una vez más, dejémonos sorprender por el buen Dios. En nuestra carne débil, contradictoria, Él se hace presente. Y en la figura de la debilidad de un niño, toda la esperanza de la humanidad. Preparémonos a fondo. Y nada menos que acompañada por esta mujer, la gran mensajera del Padre que nos trae a Jesucristo permanentemente. Vamos pues a pedir perdón por las veces en que sí estamos frente a imágenes, a símbolos, pero nos cuesta todavía un poco más el encuentro de fondo para que cambiemos de fondo nuestras vidas y ambientes. Hoy también recibimos a los hermanos, hermanas que componen Sánchez Arroyo Consultores, que su consultoría profesional ética en el campo en que se muevan sea prudente, sea innovadora, sea justa. Eso le pedimos al Señor para ustedes. Y digamos con plena confianza, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
Oremos. Señor Dios, que te dignaste revelar al mundo el esplendor de tu gloria mediante el parto de la Santísima Virgen, concédenos, te rogamos, poder honrar con fe íntegra el admirable misterio de la Encarnación y celebrarlo siempre con nuestra generosa entrega. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y aunque supiéramos de memoria los sacerdotes estos relatos por los estudios previos que tenemos y ustedes lo hayan escuchado muchas veces, dejémonos sorprender y entonces entraremos en el misterio que estamos celebrando. Del libro de los jueces. En aquellos días había en Sora un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo: eres estéril y no has tenido hijos, pero de hoy en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido: un hombre de Dios ha venido a visitarme. Su aspecto era como el del ángel de Dios, terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre, pero me dijo: vas a concebir y a dar a luz un hijo. De ahora en adelante, no bebas vino ni bebida fermentada, no comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Boca, Señor, no deje de alabarte. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Señor, sé para mí un refugio, ciudad fortificada. En el seno de mi madre,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor». No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: «¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada». El ángel le contestó: «Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo». Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: «Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí». Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Las cosas más hermosas y significativas de nuestra vida, de la que tomamos conciencia o buscamos, conquistamos, y que cuando tenemos esa capacidad de dejarnos impactar, nos conmueven y producen muchas consecuencias positivas. Pero aún así, el ser humano
por no sé qué razones, o tal vez sí la sé y lo sabemos todos si reflexionamos, pasa con el tiempo a segundo término, no porque pierda su valor, sino que hay una tendencia del ser humano a la rutina, al acomodo, acostumbrarse, y entonces las cosas más importantes a veces pasan a formar parte de telón de fondo, de escenografía ambiental, y así es como perdemos esa capacidad de dejarnos sorprender por Dios, por la naturaleza, por las personas, y ver otras alternativas llenas de vida y de esperanza, a menos que hagamos una parada en el camino, dejemos de acelerar y meterle alta velocidad a los asuntos de la vida, volver al centro de nuestra fe y de nuestra cordura, y entonces redescubrimos la sorpresa de la vida, especialmente de la que proviene de Dios para todos nosotros. Y una vez más, el Dios y Padre de Jesucristo, y ahora nuestro Dios y Padre, no deja de sorprendernos. Y no solamente haciendo memoria en los relatos de la creación, sino en muchos momentos muy especiales, en situaciones aparentemente estériles, sin futuro, sin posibilidades de vida, el Señor se hace presente haciendo brotarla, sorprendiendo a propios y ajenos, y que no se queda nada más ahí, en el destinatario inmediato, sino que hace surgir la vida con un objetivo más trascendente todavía. Hoy hemos escuchado dos relatos donde el Dios de la vida hace surgirla donde aparentemente ya se había renunciado. En el caso de Sansón, en el caso de Juan el Bautista, pero también si revisamos con otros ojos, los ojos de la fe, desde Abraham y su esposa y su hijo. El caso de Samuel, uno de los grandes profetas. Y así podemos ver muchos casos en la historia antigua de Israel, donde el Señor no deja de sorprender, haciendo brotar vida donde nosotros creemos que ya no es posible. En los dos casos que hoy hemos escuchado y desde la fe hemos visto, hemos sido testigos por la fe en esta palabra pronunciada en la liturgia, vemos que son mujeres ya grandes que bajo la presión social y los prejuicios de la época, el no tener hijos no solamente trunca el deseo particular de ser madre, sino que también el oprobio social por los prejuicios de aquella época. Y el Señor hace surgir la vida, un hijo para estas mujeres, pero no solamente para librarlas del prejuicio social y de paso a ver si se reeduca la gente de tanto prejuicio, de tanta bobería, sino que estas personas que nacen en circunstancias prodigiosas tienen una misión. No es simplemente para llenar el anhelo personal particular de esa pareja anciana, estéril, que de paso, claro que la sorprende y la alegra. Pero no, Sansón surge para que cumpla una misión. Tiene una vocación que descubrir, que asumir y que llevar a cabo. Y así nos lo narra el libro correspondiente de los jueces. Fue uno de los gobernantes, uno de los defensores de las tribus de Israel. Era el sistema de gobierno de la época, y aunque no deja de tener sus vientos contradictorios estas historias, porque bueno, Sansón se dejó tentar, ya sabemos la historia, que a veces es lo que más queda en las mentes, ¿no? Doña Dalila, y le cortaron los rizos a Sansón y bla bla bla. No, pero es más que eso, como el caso del Bautista. No simplemente porque danzó bonita la muchacha, la hijastra del reyesuelo, bravucón y cruel,
instigada por la madre, piden la cabeza de Juan el Bautista y así darle gusto a la señora reina, cruel y brutal. No, va más allá, porque igualmente el Juan el Bautista fue surgido a la vida, fue convocado a la vida para una vocación específica: preparar los caminos del Señor, exhortarla a los corazones tibios, atemorizados, adoloridos, equivocados, y volver a un camino de conversión y prepararse a la llegada del Mesías, a la llegada del Señor. Y a causa, en los dos casos, de trabajar por lo que es justo, por lo que es verdadero, por lo que realmente va a dar esperanza, alegría y vida al pueblo, estos dos, a su manera, perdieron la cabeza. Y no solamente la cabeza, cráneo, rostro, perdieron el don de la vida, pero bien invertida en el servicio que desempeñaron. Pero esta tarea, desde el acto más bien de surgimiento de vida, y la tarea que llevaron a cabo, incluso refrendado con el martirio, la muerte, no se puede entender sin el Espíritu Creador del mismísimo Dios. Y así lo veremos en plenitud en la narración de lo más grande que ha habido en nuestra historia humana, el nacimiento de Jesucristo en el vientre virginal de María, donde también no se espera que una doncella, no estéril, pero que no ha conocido varón, sea capaz de concebir y dar a luz una nueva vida, la vida. Es siempre con la fuerza del Espíritu. En los dos casos pongamos atención. En el primero, de Sansón, dice que desde su concepción empieza el Espíritu a conmover a esa personita en gestación. Y lo mismo sucede en Juan el Bautista. El Espíritu Santo lo acompaña, lo conmueve, incluso aunque molesta, por la manera aparentemente extrema, temperamental, muy casi árida, de Juan el Bautista. Es el Espíritu el que lo mueve a vivir de tal manera en preparar los caminos del Señor. Sin el Espíritu Santo, el Espíritu Creador, el Espíritu de amor de Dios, imposible. El mismo Jesús, por obra del Espíritu Santo, se encarnó en el vientre santo. La palabra eterna se humanizó por obra del Espíritu Santo en el santo vientre de María. El Espíritu Santo lo consagra en el bautismo. El Espíritu Santo siempre guió a Jesús haciendo el bien a todos. Lo fortaleció en los momentos de persecución, de tentación. Hasta el último momento, siempre bajo la fuerza, la pasión, el fuego devorador que da vida del Espíritu Santo. Y eso mismo comparte con su iglesia. La iglesia nace por obra de Dios, no sin la fuerza del Espíritu Santo. Con esto más que suficiente, más que suficiente para caer en la cuenta que cada uno de nosotros, aunque no sea tan rimbombante y disque prodigioso en nuestro nacimiento, lo es para los ojos de Dios y para ese pequeño mundo de la familia cuando fuimos invocados a la vida. La fuerza del Espíritu a través de nuestros padres nos llamó a la existencia. Es tarea nuestra saber, con la presencia del Espíritu de Dios, ¿cuál es nuestra vocación, hombre? Nada más ser miembro cautivo de una corporación internacional, que eso no es la iglesia. ¿O somos miembros vivos de una comunidad que creó Jesús y con el don del Espíritu desde Pentecostés está llamada a una vocación comunitaria, general y permanente y muy particular en cada caso de nosotros aquí presentes? Pero hay que descubrirlo, hay que asumirlo y hay que llevarlo a cabo. El problema es que hasta en esto maravilloso, el don de la vida, tan pronto nos acomodamos, nos acostumbramos y
dejamos pasar el tiempo y lo invertimos en chacharitas, chacharitas bobas, para divertirnos, para, como a veces digo, entretenernos mientras nos morimos. Y de ahí surgen habladurías, la última alocución del Papa, y él mismo lo dice, aunque algunos me critican de que soy repetitivo, una vez más les digo, religiosas, seminaristas, sacerdotes, obispos, y eso es para todos aquí también. Dejen de restar vida a sus vidas con la lengua. En lugar de hablar de los prodigios de Dios que nos alienta y nos hace buscar nuevas sendas, la lucha con la maldita lengua para estar fastidiándonos, bajándonos el cuero, estar compitiendo, estar difamando, estar tonteando. Cuando que podríamos hablar de muchas más cosas, y mejores, y sorprendentes, y motivadoras, y trascendentes. No, pero somos poquiteros, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Raca, 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 a veces hasta el extremo de ser como buitres, buscando carroña, putrefacción, que si la buscamos todos tenemos algo que nos huele mal. Mejor dediquémonos a redescubrir la vida, lo que de veras vale la pena, lo que de veras nos sorprende y sorprende a los demás, y descubrir la obra de Dios por su Espíritu en la iglesia, en la labor permanente de la iglesia, en los servicios que cada uno recibió, y no andar compitiendo, como dice también el Papa, carreristas que nada más andan buscando a donde le toque la escalera de el aparecer, aparentar y mandar. Podemos hacer otra cosa si nos dejamos sorprender. Esta santa imagen, si la vemos bien y no curioseamos en los detalles, eso ya lo hemos visto, sino si nos vemos más reflejados en las pupilas de María, más que de curiosos, a ver si veo la figura de Juan Diego, que seguro está. Pero el chiste es que yo ahora, viéndome de cara a cara con María, descubra mi reflejo en sus santos ojos. Y de tú a tú, redescubra el sentido de mi vida. Reciba el don de la vida en su santo vientre, que es Cristo. Y entonces sí, vengan las fiestas, venga la liturgia, vengan lo que quieran o queramos para hacer fiesta, porque el Dios de la vida está entre nosotros, provocándola, planificándola, trascendiéndola con nuestra colaboración. Que cada uno, más allá de nuestros presupuestos mentales o conductuales, por muy inteligentes y buenos que sean, lo hagamos a un lado por un rato y nos dejemos impactar por el Dios de la vida y asumamos nuestra vocación llenos del Espíritu de Dios. De pie, por favor. Un aplauso es como el que abre la boca. Gracias. Pero el que la boca se compromete y el que aplaude igual. O sea que estamos en sintonía con lo que nos desafía el buen Dios. Por eso le decimos, Señor, concédenos abrirnos a Jesús que ya viene y dejarnos sorprender por su presencia, por la vida, por su Santo Espíritu que nos conmueve. Te rogamos, Señor. Todos los cristianos que se dispongan a celebrar las fiestas de Navidad y reciban con gozo al Señor que ha nacido por nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que sufren por la guerra y la violencia, que la celebración de las próximas fiestas de Navidad aleje de sus vidas el odio y la tristeza y aporte paz y bienestar a todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por toda la humanidad. Que el nacimiento de Cristo sea luz para quienes buscan la verdad, fuerza para los débiles, perdón para los pecadores y salvación para todo el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que hoy celebramos esta Eucaristía,
Que el Hijo de Dios, que quiso nacer como hombre, nos limpie de nuestros pecados y nos conceda celebrar con fruto las fiestas de su nacimiento. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas que componen esta fuente de trabajo, Sánchez Arroyo Consultores, para que llenos de profesionalidad y ética, de sabiduría, pues aconsejen adecuadamente en su propio campo. Te rogamos, Señor. Concédenos, Señor, de la vida los bienes que te hemos pedido y haz que nos dispongamos a celebrar debidamente las fiestas de Navidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Mira propicio, Señor, los dones que presentamos en tu altar, para que sea tu poder el que santifique lo que en nuestra pequeñez logramos ofrecerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso, con todos tus santos y ángeles, a ti te cantamos, Señor de la vida. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, verdaderamente este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Bautista, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar con nuestro Padre Dios, movidos por el Espíritu de Jesús, para disponernos a esa vida que tanto anhelamos y que se nos dificulta poderla valorar, hacerla nuestra y poder trascender. Digamos pues, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Señor de la vida. Él es el que quita nuestros pecados, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Thank you.
pie, por favor. Oremos. Llenos de gratitud por los dones que hemos recibido, Dios Todopoderoso, haz benignamente que anhelemos la salvación prometida para honrar así con un corazón purificado el nacimiento de nuestro Salvador, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Mi mejor deseo para lo que queda de aquí a las grandes fiestas es dejarnos sorprender por el Dios de la vida. Buen día para todos. Buenos días.